Muy buenos días. Sabemos que no pudiste estar con nosotros físicamente, pero la comunidad de la Preparatoria Anáhuac Mérida te desea muchísimas felicidades en esta nueva etapa. Disfruta de esta ceremonia virtual y bienvenido. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para la Prepa Anáhuac Mérida, es un gusto poder celebrar con nuestros alumnos y padres de familia la ceremonia de graduación virtual que hemos preparado con mucho cariño. En estos momentos daremos inicio a la ceremonia de graduación de nuestros alumnos que este día terminan la preparatoria. Para la red de colegios Semper Altus, los jóvenes son el futuro del país y la esperanza de la Iglesia. Nuestra misión es transformar gradualmente el mundo de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, esto a través de nuestros egresados, de ahí la importancia y relevancia de este acto académico. Nos honran en el presidio con su distinguida presencia las siguientes autoridades. Arquitecto Oscar García Buenabad, director de la Prepa Anáhuac Mérida. Padre Francisco Ramos, legionario de Cristo, capellán de la Prepa Anáhuac Mérida. Consuelo Villa Bretón, tutora de tercero de prepa y madrina de la generación. Maestra Paola Camargo Sierra, coordinadora de lenguas de la Prepa Anáhuac Mérida. Maestro Mario Martín Tun, coordinador de ciencias de la Prepa Anáhuac Mérida y padrino de la generación. Maestro Andrés Ruiz Esparza Pérez, coordinador de Humanidades de la Prepa Anáhuac Mérida y padrino de la generación. Damos las gracias de manera especial por su excelente trabajo a todo el equipo docente y al equipo administrativo, así como al equipo consagrado, religioso, personal docente deportivo y artístico, sistemas, mantenimiento, limpieza y seguridad que día con día contribuyen a la mejora de nuestra comunidad.
A continuación, comenzaremos con la entrega de reconocimientos a nuestros alumnos de bachillerato. El reconocimiento de excelencia académica es otorgado a aquellos que tengan un promedio final de 9.0 a 9.49. Y por su parte, el reconocimiento de mención honorífica a aquellos con un promedio final mayor o igual a 9.5. Del área económico-administrativa, los alumnos Alcocer Solares Juan Herberto, Andrés Ricalde Regina, Arias García María José, Ábalos Magaña Ignacio, Becil Canabati Javib, Bello González María Jimena, Berreta Haddad Samir Rashid, Boyancé Montes de Oca Bárbara, Boile Bamayo Patrick Xavier, Canto Abraham Andrea, Canto Pinelo María, Canto Sogmi Nur Imen, Castellanos Heredia Manuel Roque, Chapur Lavalle Armando, Del Río Abraham Ana Paulina, Díaz Gorosica Rodrigo, Duch Braga Juan Patricio, Espinosa Tenreiro María Valentina, Flores Duclo Juan Pablo, Flores López Tamara, Franco Torno María Fernanda, Gómez Garza Patricio Javier, Guerrero Martínez Mauricio, Lara Gutiérrez Bruno, Macías Villa Santiago, Meimer Aroglu Hernández David Michel, Mena Gochicoa Roberto, Méndez Nemer María José, Mendoza Patrón Rolando, Miller Garza Andrés, Millet Esquivel María Valentina, Molina Briceño José Antonio, Nasif Pasaldúa Michel, O'Neill García Beatriz, Olivella Hernández Rosalba, Orellana Castellanos Renata, Ortiz Mantecón Diego, Ortiz Tirado Branif Patricio, Palomeque Marufo Carlota Elena, Peniche Novelo Diego, Peón Espejo Marcelo, Peón Pérez Maldonado Ana Cristina, Pérez Rojas Sebastián, Pérez Sandy Guerrero Marcelo, Ponce Yené Andrea, Ponce Kungler Marina, Ponce Kungler Sofía, Ramírez Olivier Valeria, Rivero Bojorques Rafael Ramiro, Roche Sabe Mario Alberto, Rodríguez Basteris Luis Alfonso, Rosado Gómori Ana Laura, Rosado Zarzo Gabriel, Sierra Díaz Julieta María, Simón Broca Jesús, Solís González Eduardo, Tobar González Diana María, Vales Espejo Patricio, Vargas Zambrano Denis, Villarreal Salgado Carola, Willock Elizondo Jaime, Shakur Plasencia Roberto, Zacarías Curi Patricio. Los padrinos de generación, Consuelo Villa Bretón, Andrés Ruiz Esparza Pérez y Mario Martín Tum, en representación del cuerpo docente y como padrinos de nuestros alumnos, dirigirán unas palabras. Piensa, cree, sueña y atrévete. Hoy es un día de celebración y de alegría, pues nos llena de orgullo saber que han concluido una etapa muy importante en sus vidas. Damos gracias a Dios nos haya permitido ser parte de su historia y haber acompañado a una generación comprometida, dinámica y con valores bien cimentados. Ustedes han sido protagonistas de muchos acontecimientos. Pertenecen a la primera generación de la Prepa Anáhuac Mérida y con esto, todos los cambios que experimentaron durante este último año. Desde los cambios que fuimos resolviendo mientras estábamos en el colegio, al volvernos mixtos, hasta adaptarnos nuevamente en una modalidad diferente de trabajo, las clases virtuales. En cada uno de estos cambios, los hemos visto ajustar lo necesario para dar lo mejor de sí. No ha sido fácil, ha requerido mucho esfuerzo, dedicación y constancia, pero sin duda, esto ha contribuido para forjar en ustedes lo que ahora son. La formación académica, humana, espiritual y apostólica
que han desarrollado les permitirá afrontar su presente y futuro. Es por esto que no permitan que las ilusiones que tienen por la nueva etapa que van a iniciar se vean empañadas. Conserven sus sueños, persigan sus metas y propónganse nuevos retos. La aventura continúa en un camino en donde las decisiones que tomen los irán marcando y serán responsables de sus pasos, que ojalá sean firmes y con metas claras. El agradecer es algo que no debe faltar en sus vidas. Todos sus logros son compartidos, porque detrás de ellos siempre hay personas que los aprecian y los motivan en todo momento. Hoy es un buen día para voltear y decir gracias. Gracias a mis padres, gracias a mis maestros y gracias a todos los que nos han ayudado a obtener este logro. Sean sencillos en sus nuevos caminos por recorrer, porque el ser sencillo los hará unas personas más honorables siempre. Sin duda han superado retos en diferentes etapas de sus vidas y otros retos se les seguirán presentando más adelante. No les tocará un camino fácil. Nuestro país urgentemente necesita líderes, pero líderes con valores, para poder hacer un cambio real y positivo. Ustedes tienen la formación que se necesita. Tomen ese liderazgo y desde el camino que elijan en sus vidas, muestren su potencial para ser impulsores de cambio y los líderes de acción positiva que tanto se necesita. Buenos recuerdos, triunfos, momentos tristes, llegadas de nuevos amigos, alegres bienvenidas, tristes despedidas, son algunos de los ejemplos de lo que han vivido como generación 2020 de la prepa Anáhuac Mérida. Ahora nos dejan mucha historia, pero ustedes se llevan esa hermandad y compañerismo que deseamos que perdure por muchos años más, a lo largo de su nueva historia. Los extrañaremos mucho. Mucho éxito. Sin duda, este camino lleno de experiencias ha formado en ti los cimientos de un buen ser humano, un líder en potencia y, por supuesto, un seguidor de Cristo. Para terminar, quisiera compartir contigo la experiencia que el camino de mi vida me ha dejado. Seguramente tenemos modelos de grandes seres humanos y muy seguramente tenemos el ejemplo de grandes líderes. En mi experiencia, la clave de un buen cristiano es ser hermano. Ser hermano es más que una relación de parentesco. Es más que una información adicional de Facebook, es más que una forma de llamar a los demás porque no recuerda su nombre. Ser hermano es una actitud y un estilo de vida. Ser hermano es ser para los demás. Es no dejar nada para ti, sino compartir hasta la última migaja de tu ser. Ser hermano es amar sin medida, como se debe amar. Ser hermano es dilatar el corazón de tal manera que quepan todos. Ser hermano es vencer las barreras de raza, cultura, lengua, color o clase social. Ser hermano es dejar que todos impriman su huella en el corazón e imprimirla tú mismo en el de los otros. Ser hermano es no poner precio a la paz, es combatir por erradicar el hambre, es entender que lo que tenemos y somos no es solamente por nuestros propios méritos, sino también por la mediación de otro. Ser hermano es estar abierto a dar. Implica buscar la justicia, la unidad, el vivir como familia, compartiendo un mismo lugar, una identidad común y un fin último. Ser hermano es redimensionar el espíritu y entrar en contacto con el universo, con los presentes, los ausentes, con los que nos aprecian y los que no. Y claro, ser hermano también es tener diferencias, jalarse los pelos, dejarse de hablar, pero sabiendo que al final del día, por sobre todas las cosas, está el lazo estrechísimo que nos une eternamente. Generación 2020, gracias por permitirme llamarlos hermanos y gracias por haberme permitido ser hermano para ustedes en este camino. Que Dios nos siga permitiendo ser hermanos para los demás en el viaje que inicia hoy. Muchas felicidades, Generación 2020. Muchas gracias, padrinos, por sus palabras. Todos los maestros aquí presentes somos testigos de la labor que se ha realizado con cada uno de nuestros alumnos y estamos orgullosos de verlos terminar una bella etapa en sus vidas. En el área de humanidades,
Cáceres Díaz, María Victoria. Cáceres Díaz, Sandra Beatriz. Faramade de Zavala, Constanza. Favera Fernández, Juan Pablo. Gómez Garza, Gerardo. González Zavala, Fátima. Macari Barbachano, Eduardo. Menéndez Gaber, Eduardo. Millet Duch, Florentina. Núñez García, Ana Belén. Orellana Flores, Ana María. Oropesa Tobe, Juan Pablo. Peniche Castillo, Alexa. Peniche Ruiz, Ana Cristina. Rodríguez García, Carla Cristina. Rodríguez Sosa, Milet Fermín. Rosado Ramírez, Dharma. Sales Rosado, Mariana. Toledo Lugo, Jorge Alberto. Beconia Muniz, José Manuel. Vivas Cortázar, Silvia Jimena. Zamora Casares, Regina. Del área químico-biológicas, los alumnos: Albertos Blanco Valentina, Alfaro Omania Farid Isaac, Cámara Domínguez Agustín, Cervantes Martínez Abigail Guadalupe, Cervera Flores Jorge Armando, Di Estefano Farad Juan Diego, García Vega Karime, González Campos Miguel Patricio, Hernández López Paulina, Jaramillo Centeno Regina, Lara Laredo Alan Ramón, López García María Fernanda, Martínez Erosa Fernanda, Medina Cabillo Jorge Carlos, Medina Pasos Mario Alberto, Nechar Falcón Alejandra, Quintana Cota Maite, Viana Tove Gerardo, Guavi Pino Ana Cristina. Cedo la palabra a los alumnos Regina Zamora Cáceres y Milet Rodríguez Sosa, quienes han recogido en un discurso los sentimientos significativos de su formación a lo largo de su estancia en el colegio. Querida generación 2020, Dios nos puso a todos en este camino que llevamos recorriendo poco más de 10 años. Algunos desde el principio y otros nos fuimos integrando a lo largo del camino. Nuestras dos familias, Cumbres y Godín, se unieron para formar una sola. Y hoy podemos decir, orgullosamente, que somos Prepa Nahuac. Siempre hemos sido una generación especial, una que destaca. Es por eso que el mundo nos dio esta sorpresa. Una situación que es más grande que nosotros. Pero esto no es un impedimento, sino una oportunidad para hacernos más fuertes y luchar por lo que queremos. Hoy es momento de resaltar esos años y agradecerle a Dios por permitirnos ser parte de esta gran familia. Agradecerle a estos pasillos, salones y edificios que cuentan historias por sí mismos, que con tan solo verlos se nos vienen a la cabeza miles de recuerdos. Y si empezamos a mencionarlos, nunca acabaríamos. Un colegio que nos vio crecer y que tristemente hoy nos tenemos que despedir. No sin antes recordar todas esas sonrisas, lágrimas y carcajadas, los momentos de alegría y también los de tristeza. No nos pudimos despedir de este lugar como hubiéramos querido, de esas personas que fueron nuestros compañeros por el camino. Y si no fuera por cada uno de ustedes, esto hubiera sido una experiencia completamente diferente. Cuando volteemos atrás, confío en que recordaremos estos años con una sonrisa en el rostro y olvidaremos todos los malos momentos vividos. No tenemos nada más que decirte gracias. Gracias a los maestros que nos formaron y nos quisieron como unos padres a sus hijos. Gracias a todas las personas que se cruzaron en nuestro camino. Gracias por las oportunidades y las experiencias. Las puertas que nos abrieron, aunque por un momento parecieron estar cerradas. Está de más mencionar la increíble generación que hemos logrado formar. Nosotros fuimos los del cambio. Los que experimentamos de todo y hasta más que cualquier otra generación. Vivimos el Cumbres y el Godín. Estuvimos en la transición. El cambio de edificios, uniformes y sobre todo el que nos volvió parte de la Prepa Nahuac. Ese fue el más importante de todos, porque nos dio la oportunidad de conocernos todavía más y seamos sinceros. De este año salimos con más familia que amigos, una familia que durará toda una vida. Y es cierto, quizá algunos nos separemos, pero sepan que cuando decidan regresar a casa, estarán 153 personas esperándolos con los brazos abiertos. Hoy nos despedimos, pero sabemos que nos volveremos a ver. Y cuando eso pase, será todavía mejor. Porque esto no es una despedida, es un hasta luego.
Muchas gracias y recuerden que este es el comienzo de una gran historia. Muchas gracias, Regina y Milet. Continuamos con los reconocimientos del área físico-matemáticas. Los alumnos: Abdala Aguiar Elías Abud, Acosta Ruco Sofía, Álvarez Nuncio Héctor Alejandro, Bahar Castro Esteban, Berní Macías Diego José, Berní Sánchez Hugo José, Brixton Valdés Marcelo, Cámara Gómez Patricia Alejandra, Cárdenas Becerra Luciano Andrés, Ceballos Ayustegui Aranza, Cervera Martín Valentina, De La Paz Ortiz Carla Sofía, Díaz Aguilar Salime, Dip Castillo Marisa, Gamboa Nieto Pablo, Gamboa Peón Ana María, Gamboa Sánchez Esteban José, González Centella Emiliano, Heredia Villanueva Iker José, Hernández Sarceo Silvia Paulina, Lacaga Gamboa Regina, López Matos Regina Inés, Loret de Mola Cervera Sofía, Marufo Sansores Regina, Martínez Díaz Santiago, Menéndez Peraza Patricio, Monforte Trueba Carla Valeria, Moreno Flores Oscar Daniel, O'Neill García Robert, Pascual Macías Aranza, Patterson Sansores Carlos David, Reyes Boen Vivian, Ríos Caso Sebastián, Ríos Ibáez Stout Héctor Arturo, Rodríguez Gutiérrez de Quevedo Natalia, Ruiz Sabido Daniela, Sánchez Galicia Gabriela, Torre Mena María Julieta, Uribe Molina Beatriz, Ursáiz Guinto José Eduardo, Valdovinos López Luis Antonio, Vázquez Aristi Mariana, Vera Ramírez Rubén Jesús. A continuación, escuchemos unas palabras del arquitecto Óscar García, director de la Prepa Anáhuac. Cuando escribes tu sueño en un papel y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones se convierte en realidad. Queridos jóvenes, ¿qué realidad quieren tener más adelante? ¿Una realidad que sea consecuencia de una serie de acontecimientos del día a día? Así como lo estamos viviendo ahora, en tiempos de pandemia, de crisis económica, de violencia, confrontación política, o una realidad que haya nacido de un sueño. Sí, todos tenemos también problemas familiares, unos más que otros. Que hay problemas económicos en la familia y aumentan ahora con toda esta contingencia. Hay quienes tienen pocos recuerdos agradables de su infancia. Hay infancias muy duras. Pero ¿sabes qué? Tienes vida y tienes a Dios. Ya con eso debería bastar. Pero por si fuera poco, tienes salud, tienes 18 o 19 años y un mundo grande y maravilloso que conocer y conquistar. Tienes la fortuna de ser uno de los 5 de cada 10 jóvenes mexicanos que accede a la universidad, únicamente el 50%. Y solo 2 de cada 10 la terminan. Así que dime qué otro pretexto puedes encontrar para no salir adelante ante cualquier adversidad. Tú eres el único dueño de tu futuro. Ya tus padres han hecho su parte. Estarás ahora en otro ambiente, con mayores responsabilidades. Quizá vas a volar a otra ciudad. Y tienes que saberte capaz de lograr muchas cosas. Atrévete, arriésgate. No tengas miedo al fracaso. El verdadero fracaso no es equivocarte. Es no actuar por tenerle miedo al fracaso. Henry Ford, quien revolucionó el proceso de producción en serie, dijo una vez: el fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia. Su primer coche fue el modelo T.
hizo varios prototipos durante 5 años. Amigos y familiares le pedían que ya dejara el proyecto, que estaba perdiendo tiempo y sobre todo dinero en algo que no iba a funcionar. El fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia. Y ahora, en este mundo globalizado, tenemos la gran fortuna de contar con muchísimos medios de comunicación. Podemos seguir estudiando y aprendiendo en línea. Ha quedado más que claro en esta contingencia. Encuentras todo tipo de tutoriales, consejos, investigaciones, publicaciones, experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ustedes la ventaja de que también cada vez se promueve más el trabajo colaborativo. Y eso es lo que se requiere hoy. Nadie busca ya los genios que pretendan hacer proyectos de manera aislada. Todos quieren gente, sí, muy capaz y creativa, pero que sepa trabajar colaborativamente. Así que tampoco, nunca luchen solos. Y también quiero recordarles que ningún éxito, ningún logro, ninguna meta vale la pena cuando se ha conseguido de manera turbia. Cuando perjudicas a otro con tal de salir adelante. Cuando realizas un fraude para enriquecerte más. Cuando presionas en extremo o extorsionas para sacar adelante un negocio. Cuando votas o creas leyes que vayan en contra de la vida o de la verdadera justicia. ¿En verdad crees que valdría la pena el éxito? Es más, ¿a eso se le podría llamar éxito? Cuando se dejan de lado los valores, cuando se deja de lado a Dios, hay un vacío. Y ese vacío hay que llenarlo con algo. Y tristemente por eso hay tantas personas que hacen mucho daño. Se perjudican a sí mismos y perjudican a otros. Pretenden comprar o alcanzar la felicidad con placeres, vicios o derechos económicos y el vacío crece. Entiendan, jóvenes, fuimos creados por el amor y para el amor. Y quiero cerrar con esta frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Querida generación 2020, muchísimas felicidades. Gracias, arquitecto Óscar, por su mensaje. A continuación, el arquitecto Óscar García, director de la preparatoria Náhuac, presentará a los ganadores de la medalla Semper Altius. Les compartiremos el video que realizó la Sociedad de Alumnos para todos los graduados. ¿Cuál fue tu peor oso en la escuela? El mío fue cuando estábamos bajando las escaleras y estaba todo el mundo bajando y regaron agua abajo de la escalera, entonces me caí y todo el mundo me vio. Le propuse matrimonio a Pau en clase de Mopis. ¿Qué sí? ¡No! ¡No! ¿Si te gusta o es broma? Sí, me gusta. Ok, estábamos en una conferencia y al principio el conferencista dijo: si ustedes hablan, yo los humillo. Peor. Entonces, pues, a media plática yo decidí decirle algo. O a Jaime para molestarlo. Obviamente el conferencista escuchó y me humilló en frente de toda la escuela y quedé roja. Es una vez que Mopis me humilló en frente de todo el salón. Pero, pues, solo se expresa. Ustedes saben. Estábamos en clase de Adonis y de nada le llegó una voz a Sofía Ponce. Y la abrió y empezó a sonar los gemidos, ya saben. Y obviamente lo escuchó todo el salón y de la nada de que agarró el teléfono de Sofía Adonis y le mandó una voz. Diego, we're going to have a meeting with your mom. Have a wonderful day. ¿Qué es lo más chistoso que te pasó en el audio? Cuando actué como Troy Bolton High School Musical y bailé con el palo y las mías pensaron que era un lap dance y me sacaron. En las asesorías y estábamos entrando al último salón, el de robótica. Y de nada volteamos y había dos niños besándose ahí de que la, y Máximo adentro del salón y no se daba cuenta. ¿Qué sentiste cuando viste niñas o niñas en tu salón? Pues se sintió diferente porque ya no podemos decirle todas las cosas a los demás niños. Sí, me gustó. ¿Sí? Iu las niñas. ¿Eras de los que ligaban en los garrafones? Correcto. No. No. Para eso son, ¿no?
¿Cuál es la pelea más fuerte que ha habido en tu salón? No. Jime, Toledo contra Carlita de Navidad. Eso es. Estamos preparando el Christmas Carol y las niñas nos esforzamos demasiado en ponerles un baile increíble a los niños. Llegó el momento de presentar el baile, pusieron la música y los niños no se presentaron a bailar. En cuarentena, en las clases en línea, un amigo nos hizo un Kahoot y hubo gente que puso nombres indebidos y inapropiados. Y hay que ser leal a los amigos y no hay que delatarlos. ¿Quién fue? Jaime. Cuida tú. Las legendarias son fue Andrea con cualquier profesor. Mikey, todas. ¿Piensas que las otras áreas son inferiores a físicos? Sí, claro. Obvio. ¿Es cierto que no saben sumar? Sí. Justificantes falsos hiciste. Todos. ¿Quién es el más guapo del salón? Elías. Parejitas salieron de su salón. Como tres, ¿no? Diego y Vivi. Aranza sí. Y Héctor. Luciana y Julieta. Sí, Andrea y Diego Ortiz. Jaime y Carola, que ganaron. Diego y Butch. Igual, Diego dobletea. Ah, igual Javier y Valen Ramírez. Hijo. Sí. Natalia y Juan Diego. Carlos y Valeria. Abby y Farid. Y Chino y Pau, los pingüinitos. Blue Flor. Deco y Flor. Jimmy Toledo, Milady Eddy, Oropesa y Yayo. ¿Por qué ganaste a Saltacunas? ¿Qué es lo peor que hizo Mikey? Tiró a Regina, le pegó la cabeza. Ya se pegó en Regina. ¿Quién es el más arisco de su salón? Ana Belén. Ana Belén, fijísimo. ¿Ha sido su clase favorita y por qué? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. ¿Se creen superiores al otro socio? Claramente. No nos creemos, somos. Simplemente porque son más inteligentes, más guapos. Son más inteligentes porque 4 de los 5 que se fueron son de sus amigos. Parches tenían los fans de Tamara. Como 9 de... ¿Un mensaje para su salón? Vinimos buscando estrellas. Pero terminamos encontrando una familia. ¿Cuál es el estado de Shakur? Relajado. Relajación. Relajación. ¿Qué opinan de la presidenta de la Sociedad de Alumnos? Hizo lo que pudo. ¿Con qué imagen te quedas de humanidades? La Shime peleando con todo el salón. Toledo debatiendo por qué Jesús no es una leyenda. Todos matados, exentando. Y yo no. Literal. Ni solo Baker y yo no exentamos. A mí sí me gustó. A mí igual me gustó mucho, la verdad. Como un salón tranquilo, pero que tenía su parte divertida igual. Es las nalgas sudadas de Cotobardo. Yo fijo las peleas de comida. ¡Vamos! Sí, a Castro a la primera segunda nota. Y a Barbie llorando en Adonis cada clase. O saltándosela. David durmiendo. Los primeros 2 meses no estuvo despierto. Feliz. Alegre. Familia. Única. Fuerte. Hermandad. Única. Original. Resiliente. Diferente. Fraternal. Líderes. Ocurrente. Unión. Única. Unida. Espontánea. Diferente. Auténtica. 12 años. 14 años. Yo estuve 15 años en la escuela. 15 años. Estuve 13 años en la escuela. 4 años. 9 años. 12 años. Estuve 12 años. 14. Estuve 15 años. Te llevo 12 años en el Cumbres. 13 años. 13 años. Estudié 2 años en el Instituto Cumbres. Fue 13 años en la escuela. 3 años. Fui con los maestros del salón. Ver a mis amigos todos los días. La compañía de las pláticas de mis compañeros y los maestros. Ver a mis amigos todos los días y poder compartir con ellos el salón de clases. Ir a la capilla y a comunión todos los días. Ir todos los días a la capilla en la mañana, reunirme con mis compañeros en la escuela, compartir el salón de clase y estar con mis amigas en el recreo. Es platicar con mis amigos en el recreo y los garrafones y también hacer TikToks con mis amigos y con los maestros. Es estar con mis amigas en el recreo y convivir con los de mi salón. Es a mis compañeros, ya que siempre contaba con ellos y me ayudaban en todo. Estar en el salón con mis amigos biofísicos.
Ver a mi generación todos los días en los pasillos. Ver a mis amigos todos los días. Ver a mis amigos en la mañana en los coches antes de entrar a la escuela. En los cambios de salones, comprar picafresas. Extraño todo en general, estar en la escuela. Felicidades a todos. Les damos un merecido aplauso virtual. Mucho éxito. Muchas gracias.